¿Cómo se verían las demás plantas de Plantas contra Zombies en su forma primitiva? Parte 4. Gracias por el apoyo que recibieron las tres partes anteriores de la serie. Que si aún no las has visto, te recomiendo verlas. No olviden dejar un comentario y reventar ese botón de me gusta. Ya, sin nada más que decir, empecemos. Por cierto, hay momentos en el video en donde podrán escuchar mi voz real, atentos. Y ahora pasamos con Hiela guisantes, una planta premium, y así luciría con su diseño primitivo. Podemos ver cómo la planta es mucho más tosca y puntiaguda. Esto se debe a que los cristales que crecen detrás de su cabeza le brindan el poder necesario para congelar sus proyectiles. Tanto así que tiene algo de nieve alrededor de su cañón y también la recubre un tallo de color celeste junto a unas hojas de aspecto cortado, similar a las hojas de menta. Ahora veamos su habilidad. Este lanzaguisantes tiene proyectiles mucho más grandes y contundentes, y por lo mismo, al ser muy grandes, tienen un efecto en área al impactar con un enemigo, causándoles ralentización. Además, tiene la probabilidad de congelar a un zombie, algo parecido a lo que hace Lechuga y Iceberg, y por eso la planta costará 100 soles más. Ahora pasemos a Melonpulta, una planta del salvaje oeste, y así es como luciría en su versión primitiva. Podemos ver cómo la planta tiene un tono más azul y está recubierta de muchas más hojitas y lianas alrededor, las cuales podemos ver debajo suyo y también descendiendo de su cabeza. Si se fijan atentamente, podrán ver cómo posee pequeñas manchas alrededor de su cara, con lo cual está completamente desalineada y despeinada. Ahora vayamos con su habilidad. Melonpulta primitiva lanzará una enorme sandía hacia los zombies. Esta sandía es mucho más grande de la que lanzaría una melonpulta normal, con lo cual el daño y el daño en área serían mayores. Eso sí, los lanzaría mucho más lento debido a que hay que balancear un poco su poder, y tiene la capacidad de paralizar a los zombies por unos cuantos segundos. Bastante genial y poderosa, ¿no creen? Yo opino que... ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Acaso dije algo malo? Hola, ¿te conozco? ¡Soy yo, Pin! Pero, yo, soy Pint. Bueno, realmente los dos somos Pint. Y me verás más a menudo por aquí, siendo sincero. Y grabaremos juntos, haremos clips, estaremos en el... Me pregunto si podré patearlo como Pou. Espera, ¿qué? Continuamos con Pomelo, o también llamado Citrón, una planta del futuro lejano, y esta sería su versión primitiva. Podemos ver cómo unos tonos verdes recubren todo el cuerpo de la planta. Esto se debe probablemente a que no maduró del todo. Al igual que tiene hojas alrededor de su cabeza y alguna que otra liana bajando por su frente. Y, por supuesto, no pueden faltar sus dos geniales y peludas cejas, acompañadas de tinte verde. Ahora pasemos con su habilidad. Esta versión primitiva, al igual que la actual, recargará un enorme disparo de plasma, salvo que esta vez el disparo desplegará rastros de un líquido a través de las casillas, el cual generará daño continuo a los zombies que lo pisen. Algo similar a los charcos de lava que pueden generar plantas como guayalava o flor de fuego, con lo cual le añadiría daño extra a su ataque aún incluso habiendo ya impactado. Es una planta bastante fuerte y también bastante cara. Siendo sincero, yo le pondría un precio entre unos 200 y 225 soles. Ya sabes, para balancear un poco lo que tú no balanceas. 200 me parece bien. Continuamos con Frustrella, una planta premium, y así es como sería en su diseño primitivo. Esta planta tiene un tono más verdoso, quizás debido a que le faltó algo de maduración, pero al mismo tiempo sus hojas son más abundantes y tiene dos colmillos sobresaliendo de su boca, además de no faltarle la enorme frente que todas las plantas primitivas llevan. Ahora bien, veamos la habilidad de esta planta. Esta Frustrella, a diferencia de su versión actual, puede causar que sus ataques atraviesen a los enemigos, infligiendo daño a grandes oleadas. Algo similar a los disparos láser que hacen plantas como Frijol Láser o Lanzaguisantes Sombrío. También, de vez en cuando, lanzará una oleada de proyectiles de un color distinto, los cuales son más fuertes y causan más daño. Para ser más exacto, el daño aumentaría de 60 puntos a 80 puntos. Es una planta muy buena para la defensa y no es tan cara. Ahora tenemos a Guayalava, una planta premium, y así es como sería en su versión primitiva.
Podemos observar que la planta es más grande y ancha, al igual que tiene gotas de lava saliendo de su boca y del cráter que lleva en la cabeza, con lo cual esta planta está sobrecargada de calor y de enojo. ¡De enojo! Además, tiene pequeñas hojitas en la base de la planta. Ahora pasemos a su habilidad. Como esta guayalaba es una versión primitiva y recargada, al momento en que un zombie intenta comerla, esta arrojará todo el líquido volcánico que contiene, llegando a dispararlo por tres casillas delante suya, creando pequeños charcos de lava que causan daño periódicamente a los zombies. Es algo similar a su poder de nutriente en el juego, pero mucho mejor. Aunque si lo vemos de esta forma, yo le aumentaría 100 soles más su precio. Sí, 100 soles está bien. Bastante genial. Aquí tenemos a la planta vaina, una planta del salvaje oeste, y así es como luciría en su diseño primitivo. Podemos ver cómo comparte la cabeza del lanzaguisantes primitivo, pero obviamente multiplicado 5 veces y con un tamaño más reducido. Tiene pelaje que recubre alrededor de su vaina y también pequeñas hojitas que sobresalen de entre los tallos, además de, claro, tener estas hojas peludas. Ahora veamos su habilidad. Esta planta funcionaría como una vaina ordinaria, salvo que esta vez disparará guisantes primitivos y, de vez en cuando, también disparará un guisante especial, el cual causa el doble de daño y tiene el atributo de retroceder a los enemigos. Y haciendo el cálculo entre sus 5 disparos, haría 250 puntos de daño. Los demás no tienen este atributo para balancear a la planta, pero su daño en general está aumentado. ¿Y ustedes qué opinan? Y ahora pasamos con Podarábano, una planta premium, y así es como luciría en su versión primitiva. Lo que primero resalta en esta planta es su pelaje y las puntas en sus pinzas, los cuales le dan un aspecto más salvaje y descuidado. También tiene dos filas de tallos juntas a través de una cuerda hecha de materiales naturales. Otro detalle bastante interesante es que tiene marcas debajo de sus ojos, esto debido a alguna pelea que esta tuviese con otro animal. Algo como esto o esto. Esto o esto. Algo más así. Ahora veamos su habilidad. Sus poderosas pinzas causarían mucho más daño que su versión normal, y también lanzaría un proyectil automático que atravesaría a los enemigos yendo en una línea recta. Algo similar al ataque que causa Pokra luego de unos golpes, pero este ataque es más fuerte y más rápido. Y claro, su coste en soles sería mayor para así balancearla un poco. Es una máquina de destrucción. Y aquí tenemos a Imitadora, una planta premium, y así es como luciría en su versión primitiva. Esta vez, Imitadora tiene unos tonos verdosos creciendo debajo de ella, esto debido a la naturaleza de las papas en ese entonces. También, la pintura que cubre su rostro estaría hecha de un tinte natural y un poco mal hecha, y no la culpo, no es como si tuviera manos para poder pintarse bien. Lo que más resalta es su sombrero, hecho de piel de tigre blanco, haciendo a esta planta muy peligrosa. Pasemos a su habilidad. La imitadora primitiva funcionará como su versión actual, salvo que la copia será un poco menos fuerte y débil. Pero, por otra parte, esta podrá autorregenerarse al ser comida si dejamos que pasen unos cuantos segundos, haciendo de esta planta una planta única con una cualidad que no se vio antes. Bastante genial. ¿Y ustedes qué opinan? Y ahora vamos con Cazadora Oscura, una planta de tiempos modernos, y este sería su versión primitiva. Su cuerpo entero se ha recubierto de nuevos pinchos que tienen puntas de tonos morados. Al igual que tiene unos dos enormes cuernos en la frente bastante filosos, y si hablamos de su catapulta, esta también tiene estos pinchos morados, y el fruto que lanzará es mucho más grande. Ahora pasemos a su habilidad. En su estado normal, Cazadora Oscura Primitiva lanzará sus frutas hacia los enemigos, pero a diferencia de antes, estos se quedarán en el jardín por alrededor de 40 segundos, funcionando como una especie de minas de proximidad, con lo cual causará daño en área a los zombies que llegue a impactar. Por supuesto, la planta costará 50 soles más debido a su nueva habilidad, pero vale la pena. Y eso sería todo por el video de hoy. La verdad que muchísimas gracias a todos ustedes por siempre apoyar este canal. Y prometemos no decepcionar. Espero que les guste este formato y lo vamos a seguir repitiendo más a menudo. Cuídense y nos vemos. Buenos Nacho. No, espera, los miembros.
Muchas gracias a los miembros del canal, se les aprecia bastante.